No, fue robada hace 10 días atrás, hace 2 sábados atrás, me la robaron del baúl del auto, me abrieron el baúl y me robaron la mochila que, bueno, contenía carpetas, libros, cartuchera, todo lo que una docente lleva en una mochila. Y además, aparte, había un portafolio con una notebook, marca Asus, color gris. La carpeta, como vos decías, la encontró otra docente en la acequia de su vereda. Cuando se entera, la encontraron y la guardaron pensando que alguien la había tirado porque no servía, porque la encontró una nena en realidad. Y ella vio la nota y vio que era la carpeta con las características que yo había dado, así que de inmediato me llamó, se comunicó conmigo, me guardó la carpeta. Que fue encontrada cerca de las inmediaciones del Hospital Español y el robo fue en la calle Coronel Plaza y Brasil. En cerca de la escuela donde vos das clases. No, yo soy docente, trabajo en Cañada Seca. Por eso es que también mi mochila contenía muchas cosas porque como viajo, si me falta algo no tengo un kiosco donde ir a comprar cerca, entonces siempre llevo mucho material a lo que viajo todos los días. Claro, bien. ¿Y todas esas pertenencias tuyas que mencionaste anteriormente estaban en el baúl de tu auto, el cual se encontraba con medidas de seguridad o no? Sí, tiene la traba de baúl, se abre solamente con llaves. De todas maneras, 2 días antes ya también me habían abierto el baúl y nos habían sacado de mochilas y cosas de mi hijo en otro lugar que no tenía nada que ver donde estábamos en ese día. Pero bueno, las 2 veces ha sido en el baúl, tuve que volver a arreglar el baúl porque, bueno, no puedo llevar nada porque lo abren, Claro. aunque tenga sus medidas de seguridad, pero bueno, se las ingenian de todas maneras. Qué pena. Bueno, sos víctima de hechos de inseguridad que están ocurriendo seguido en nuestro departamento como en el resto de la provincia y el país. Pero a veces no estamos tan acostumbrados a que esto nos pase, pero se viene observando seguido este tema de inseguridad en San Rafael. Bueno. Actualmente encontraste la carpeta con información importante de tus alumnos. Ahora estás pidiendo por la computadora, que también contiene información importante. Sí, porque bueno, esa computadora hace varios años que la tengo, entonces todo lo que trabajo está ahí, mis años de carrera están todos ahí, trabajos, capacitaciones que tengo que rendir, todas las planificaciones, lo que usamos en la escuela y lo que no usamos también, porque bueno, también tengo mis hijos que están en edad escolar y también la usan. Y bueno, hay cosas que las tengo solamente guardadas en la computadora, no las tengo en otro lugar. Y sinceramente ahora tener que salir a comprar una computadora nueva, tampoco estoy en situación de poder hacerlo y Claro. es una herramienta de trabajo que necesito Qué pena. para mí. Es pena e impotencia, tristeza, ¿verdad? Porque Sí. es una herramienta de trabajo que hoy por hoy es un poco complicado poder adquirir una nueva o usada, porque el valor que tienen esos elementos de tecnología que nos permiten precisamente trabajar y que los necesitamos, no tienen un precio accesible como para ir y olvidar lo que pasó y adquirir una nueva o usada. Es imposible hoy por hoy, y más si hablamos con los sueldos que tienen los docentes. Claro, sí, no. De todas maneras, el material que yo tenía en la computadora es algo que si no lo recupero con la computadora lo pierdo, o sea, Qué no puedo pena. recuperarlo. Y bueno, me ha ofrecido en varias oportunidades que me han estado preguntando en la persona que tenga la computadora, si es que aún la tiene en sus manos o si alguien se lo ofrecen en volver a comprarla, porque en realidad la necesito. Para mí es de suma importancia la computadora. Al igual que si alguna de las cosas que contiene la mochila no le sirven a nadie más que a mí y me las quieren devolver, estoy abierta a que puedan venir y devolverme las cosas sin ningún reclamo ni nada, porque bueno, de verdad que son cosas que a nadie le sirven, solo a mí y trabajo que realizan mis alumnos.
que también estoy en una zona que no podemos, no contamos con material en cantidad, entonces todo lo que tenemos es súper valioso para nosotros. Sí, ojalá, ojalá la gente escuche a aquellas personas que se apropiaron de lo ajeno, de algo que no les pertenece, reaccionen y si a alguien les han vendido, les han entregado, las encuentran tiradas estas pertenencias, que no creo que sea así con la computadora porque vamos a ser realistas, pero que aquellas personas que les ofrezcan esta marca de computadora que estás mencionando vos, que la devuelvan. Que no compren robado, porque es una forma de continuar con esta cadena que parece que jamás se va a terminar, ¿verdad? No sé si coincidís, Ana Laura, con lo que digo. Sí, totalmente. Es más, en mi casa, bueno, con mis hijos siempre aparece algo que tienen que ofrecer y siempre le digo a mi hijo que comprar algo que es robado, algo que le costó a otra persona, es seguir con la misma cadena, seguir con lo mismo que no se termina, es ser cómplices de algo que a nosotros no nos gusta que nos hagan. Mi hijo lo sufrió de que le robaran la mochila y la pasó mal también, y es más, están bastante asustados también por el hecho de que, bueno, si algo como el baúl de nuestro auto, como nuestra casa, no podemos fijar nada en ningún momento del día, porque esto fue a plena luz del día, en la mañana, no se sienten seguros tampoco ellos en ningún lugar. Entonces también es esa situación de explicarle a los niños que, bueno, que no es normal y que son cosas que no se deben hacer. Bien, Ana Laura, en caso de que la gente que sepa que tenga algún dato que quiera devolver lo que no van a poder utilizar porque no les sirve, y este elemento que es tan importante, tu computadora, si la ofrecen, si se la venden, ya sea personalmente, a través de redes sociales, ¿cómo se comunican con vos? ¿Cómo te ubican? Bueno, mi teléfono es 264-48-2274 y si no, tanto en Facebook como en Instagram me pueden encontrar como Ana Laura Bariña. Figuro con mi nombre, muchas personas se comunicaron, es más, la chica que encontró la carpeta se pudo comunicar conmigo fácilmente. Así que bueno, si alguno tiene algún dato, se lo súper agradecería y por esos lugares se pueden comunicar. Gracias por atender a nuestro llamado, por contarnos lo que te pasó y ojalá aparezcan esas pertenencias que tanto las necesitas personalmente y para tu trabajo diario. Sinceramente, Claro, sí. no, nos pedimos a la comunidad que por favor reaccione, que colabore y que devuelva lo que no pertenece a ellos. Bueno, te lo agradezco y bueno, espero si alguien tiene noticias, súper agradecida. Que tengas muy buenas tardes y ojalá aparezca todo. Dale, muchas gracias. Ana Laura Bariña, docente San Rafaelina. Con ella estuvimos conversando en Justo a Tiempo en el aire de Dial Radio TV. Ella fue víctima de inseguridad. Personas robaron del baúl de su auto una carpeta con información importante de sus alumnos, una mochila con mucha información importante que tiene que ver con su profesión, la docencia, y además una computadora que contiene muchísimo material para ella, para su profesión, para su escuela, para sus alumnos, y necesita esa computadora de vuelta. La carpeta ya la encontró, la solidaridad está presente. Si empujamos, si ayudamos un poquito más, bueno, podemos hacer posible precisamente de que ella pueda encontrarse nuevamente con el resto de sus pertenencias. Las está necesitando de verdad porque trabaja con esos elementos que fueron robados del baúl de su auto.